con la trama eólica, la perla negra, en la que se imputa a 6 altos cargos de la ex Consejería de Economía, 6 amiguetes, es decir, 12 ciudadanos ejemplares. Vamos, y ustedes están contentos de celebración y a mí me sorprende porque son acusaciones graves: malversación de dinero público, prevaricación, tráfico de influencias, cohecho, revelación de secretos. Vamos, parece la norma de comportamiento del Partido Popular. Y para rematar, una sentencia del Constitucional donde dicen, a mí que no entiendo de estos, me impresiona: obstrucción, perturbación e impedir la tarea de control al Gobierno. ¿Le parece poco? Le pregunto, ¿aún mantienen la alegría esa que manifiestan de forma tan obscena? Porque para el común de los mortales, señor vicepresidente, esto es escandaloso, que no solo aparentemente ejercen una corrupción de forma abierta, casi vulneran la Constitución, esa que no votaron, no sé si ahora están arrepentidos, pero no la votaron, aunque se la apropien. Y eso para pretender tapar una corrupción que parece endémica en el Partido Popular. Pues por eso se emplean tan a fondo en tapar esas vergüenzas y en obstruir la labor de la oposición. Por eso, señor vicepresidente, se lo digo con el corazón patriota en la mano. Es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía de Castilla y León que ustedes se proclamen, lo digo por el señor de atrás, que ahora no está, garantía de nada. La única garantía de limpieza, honestidad y docencia y decencia es echarles del gobierno a ustedes democráticamente el 26 de mayo. Les saludo, señor vicepresidente. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia. Silencio, señorías. Muchas gracias, presidenta. Le he pedido que me concretase y no me ha concretado nada. Pensé que iba a acabar. Estén tranquilos, tómense un baño, tranquilidad, que yo la escucho muy tranquilo, tranquilos todos. Pensé que iba a acabar con se siente Tudanca presidente, porque vaya discurso que nos ha echado, vaya discurso. Mire, en función pública, por centrarnos, que no ha dicho nada, en los balapalos en función pública, mire, catálogo de puestos tipos. Es verdad que hay una sentencia, lo sabemos todos, que paraliza, anula el catálogo de puestos tipo. Puestos tipo. Por dos razones, porque dice la sentencia, que usted no ha leído, estaría en ese momento en la alcantarilla usted, que no ha leído por eso la sentencia, que el rango debe ser superior, no un acuerdo de junta, sino un decreto. Y porque faltan estudios, por eso mismo. Ya le anuncio y le adelanto que dentro de 15 días o 20 le vamos a aprobar el catálogo, hoy ha sido la última mesa general, se lo habrán contado, con rango de decreto, solucionado el problema. También le recuerdo que ese catálogo fue votado por comisiones, UGT, CSI, FESES, solo votó en contra Euskal. Usted seguiría en las alcantarillas y no se enteró. Segundo asunto, RPTs. Ninguna sentencia contra ellas. Hemos reformado todas las RPTs, centrales y periféricas, todas, y ni una sentencia contra ellas. La función pública, no sé qué cosas ha dicho, bueno, es que ninguna. Concurso abierto y permanente. Hemos sacado 6.000 plazas. Nunca en la historia se habían sacado 6.000 plazas al concurso en esta comunidad. Usted en la alcantarilla estaría. Han concursado 5.800 funcionarios. Y únicamente 12 plazas de letrado son las que están paralizadas. Ni una más. No mientan. No confunda a la gente, si no haga usted así, porque usted, el que hace así con la manita, mire que no se lo quería sacar, pero se lo voy a sacar, hombre, ¿para qué deja hacer con la manita? Dijo, esto es una sentencia contra, han asesinado a la función pública, dijo el señor. Y además ha sido una venganza personal contra mi persona, porque ya no están las plazas de inspector de tributos. Él no es inspector y nunca de Hacienda. Él no es inspector de Hacienda y nunca ha habido plazas de inspección de Hacienda en esta RPT.
Por eso no podía haber una venganza contra el señor que habíamos asesinado, sino bueno, se tiró a la piscina, también supongo, saliendo un poquitín de las alcantarillas que les gusta estar mucho. Y luego, no me endose a mí, la sentencia que ha tenido el Tribunal Constitucional, no hagan ruido, tranquilícense. Ya, ya, tranquilícese un poco. Que ha sido una sentencia contra un acuerdo de la mesa de las Cortes, donde usted tiene un miembro. La vicepresidenta de la mesa estaba ahí, tiene un miembro, y los letraus. No nos lo endose a nosotros. Mire, consejero. No nos lo endose a nosotros. Muchas gracias y ya sabe, se nota, se siente,